En cuanto a los principios orientadores eh, del plan, eh, se fundamentan en los principios rectores de la propia... Eh, ley vasca para la igualdad y son, eh, primero, el paradigma feminista, el feminismo desde sus diferentes enfoques y dimensiones como cultura que implica la mejora de las condiciones y la calidad de vida de mujeres y hombres. Esta es la base de, de la acción que propone. Después está el enfoque de género. El enfoque de género lo que permite precisamente es analizar y hacer visibles las diferencias de situación y posición de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Además, como parte del enfoque de género y desde una visión interseccional, toda la agenda eh, que recoge el séptimo plan lo que intenta es tener en cuenta cómo el género eh, intersecciona con otras fuentes de desigualdad para las mujeres. No solo son diversas, las mujeres somos diversas, sino que entre las mujeres también se dan desigualdades. Otro de los principios es el empoderamiento de las mujeres, como ya se expresó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing, eh, cuya plataforma de acción y acuerdos siguen aún vigentes eh, y se recoge también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin empoderamiento individual, colectivo, social y político de las mujeres no hay igualdad. Otro de los principios orientadores es el desarrollo humano sostenible. Como no podía ser de otro modo, el desarrollo humano sostenible tiene que ser eh, con las mujeres desde sus realidades y necesidades. No se puede pretender ni entender el desarrollo humano sostenible sin igualdad.